Vamos a hacer otra pequeña pieza, como también conocen en Terra de Canteiros, soy de Terra de Canteiros, conocido internacionalmente, se conoce en todo el mundo. Bueno, debo decir también que en la miña zona no somos Terra de Canteiros, pero tenemos una cantera muy importante, que es la cantera de Borna, que de ahí se sacó parte de la pedra por los muelles de Vigo, y ahí vinieron a trabajar brigadas enteras de portugueses de la zona, sobre todo de Esposende. Y trouxeron muchísimas cosas, dejaron un legado importante. Dejaron que ahora, bueno, hay mucha familia que es procedencia de portugueses. Empregaban también una xerga que estamos trabajando en ella, ainda, que consta, tenemos recogido más de 400 vocablos, que se llamaba Entenderecho, que se empregaba igual por Barallet y otras xergas para hablar entre ellos sin que pudieran ser entendidos. Y decían cosas como, no os hablar hecho, que no entenderé hecho. Y entonces cantaban estas cosas. Cachopa, los teus ollos de aceituna, oh María. Ay. Oh, teus labres da cereixa, a vendima deste ano está collida. Ai, que rico ramos de uvas ten a viña. Cando vin este mundo querido, encontrime que non tiña pai. Eu non sei como fixo a señora Isabela pa ser miña nai. Marcha can, non me coma lo jabán. Marcha can, eu non quero ningún can. Era nun aldeo máis famento, poca moda algún tempo, cambio de condición. Os ureliños mamaba as espiñas, pose como jaliñas, viste se vos amou. Cando vou por aí de troulada, ai, moitas mozas en fiño a barrer. Si yo sé te das cristal nocturno, hazme tú nunca hija y as levo a comer. Marcha can, no me coma lo jabón. Marcha can, yo no quiero ningún can. No hay nada como señorío, que come, no mira dónde ven. En chofol, también a barrija, y a jarran esa manga de sartén. Marcha can, no me coma lo jabón. Marcha can, yo no quiero ningún can. En un entro en taberna ni tasca, que me siga tasca o espejo asador, o comer o mejor restaurante, o algún dos hoteles o algún parador. Marcha can, no me coma lo jabón. Marcha can, yo no quiero ningún can. Bueno, los primeros instrumentos de vento, se supone, o por lo menos los más antiguos que se conocen, que fueron feitos con materiales que se atopan xa furados na naturaleza, como poden ser os osos, a cana, o sabugueiro, bueno, moitos outros materiales. Todo o que pudiera ser pouco, ou que se atopara pouco na naturaleza, pues empregaba para, ou se empregou para facer aqueles primeiros instrumentos. Este é unha palla de centeo, e nós se chamamos o tiro lirulí, unha gaita de vindete sencilla, que empregaban, sobre todo, os rapaces para distraerse mentras se ocupaban das tareas do pastoreo. Este instrumento tamén se empregou moito para a sanación, para sanar animais, para tranquilizar os animais. Empregaban moito as ovellas, as vacas, etc. Tocaba. Y eso lo vas a relajar. Que a tu voy. Thank you.
baile se le miraba la punta del zapato que le apretaba. Eso sería, nena, eso sería, el bailador bailando la pisaría. María de la Carterna, María en blanca eterna, y al vino corredor, nunca vi en perna tan blanca, tapía de un labrador, nunca vi en perna tan blanca, tapía de un labrador. María, niña María, María, niña María.